Ay, Dios mío. No os imagináis ni por nada del mundo dónde estoy ahora, ni lo emocionado que estoy por estar aquí. Es que estoy sin palabras, tío. Se viene un vídeo, o sea, es que aún no lo he vivido, pero es que estoy muy impaciente por vivirlo, de verdad. No hay tiempo, vámonos. Así que para dar la bienvenida a Ushuaia, vamos a hacer una excursión ahora. Y la verdad es que hace un poquito de frío, pero es que es espectacular. Las vistas son unbelievable. Así que vamos a ver si podemos captar un buen sunset. Y la verdad es que estoy muy emocionado, o sea, es que lo que... Mira, te están nevando, tío, qué bonito. Pero vaya pantalones. Si viese un mono negro, tío. Estamos a punto ahora de coger las botas, coger el snow y a darle duro, preparándonos mentalmente. Que para mí es verano aún, claro, estamos en agosto. Ante todo, algo de estilo. Y a patinar. A patinar, ¿sabes? A patinar. Estamos teniendo un día bastante, bastante excitante y lleno. Ahora vamos a coger este barco de aquí. ¿Cuál es el de los dos? El de atrás de todo. Ese mismo. Y vamos a hacer aquí un paseíto por el barco y pasar por sitios bonitos a ver qué podemos encontrar. Y la verdad es que el paisaje... no tiene desperdicio, desde luego, o sea, es una locura. Y este es el barco que cogemos. Y aquí está siempre el cascarrabias. Y vamos un poco con prisa, pero bueno. Y nos vamos a dar besos en el barco, obvio. Una de las cosas que me haría mucha ilusión es ver algún tipo de animal. Sé que por aquí hay focas. No es temporada de pingüinos, lo que me duele en el alma porque es uno de mis animales preferidos. Pero si vemos focas, vemos leones marinos o lo que sea, la verdad es que ya sería... Yo insisto que mira tu background, bro. Lo he visto un poquito y me gusta un poquito también. Está chulo, ¿eh? Y ya partimos a nuevo destino. Ya estamos de vuelta en el puerto y la verdad es que, como habréis visto, ha sido una locura. No me imaginaba ver tal paisaje. Al final pudimos ver focas, pudimos ver aves muy bonitas y estoy como en shock. Como que sé que este vlog va a ser como muy visual y de yo estar en shock. Pero es que es lo que tiene este lugar, que te deja con la boca abierta y a la vez te deja sin palabras. Aún no ha amanecido, son las 7:30, pero claro, es que en el mapa ahora mismo estamos aquí abajo, donde estáis viendo. Y aún así ya me parece bastante heavy que amanezca a las 8:30 y se vaya el sol a las 6. Es bastante normal, o sea, estamos ahí abajo, ni siquiera el sol va hacia aquí, no hace la vuelta entera, sino como que sale y vuelve a entrar como por el mismo sitio prácticamente. Y otro dato de estos que molan es que estamos en la ciudad del fin del mundo, la ciudad más al sur del mundo. ¡Ole, Pau! Y mirad, la veo desde mi ventana, ahora no se ve mucho. De hecho, es que está nevando un montón. Todos esos puntitos es la ciudad. Y sé que lo estáis deseando yo también, o sea... Coño, está nevando aquí afuera. No nevando, está como una tormenta. Vamos a ver esto de aquí, tío. Pero es que la localización del hotel es aún más bestia. Vamos. Y mirad estas escaleras. ¡Ole! A ver, lo más inteligente de todo, Pau, es haber cogido la lorac. Joder, si está nevando, tío. Aún no había visto todo esto nevado y la verdad es que... Igual lo veis súper poco, pero... precioso. Aunque igual la parte de fuera del hotel, esta no es la más guay. Dime que se puede salir, por favor. Yes. Wow. Creo que una de las cosas que hemos disfrutado más de este hotel han sido estas tres piscinas.
Ya las estáis viendo súper iluminadas porque estoy forzando la máquina. Y literalmente están ardiendo. O sea, afuera puede estar haciendo menos 5 grados, que si tú estás dentro, aunque tengas la cabeza afuera y se te esté congelando, tienes calor. Y bueno, se ven unas vistas espectaculares que ahora mismo me da a mí que poco van a poder ver. No se ven demasiado. Literalmente ahí hay una montaña enorme. Ahí está la ciudad que no se ve. O sea, se ve como una nubulosa de color lila. Y ya está. Es la puta tormenta de nieve, tío. Ahora mismo este hotel, bro, podría ser perfectamente el hotel del resplandor. Y podrían pasar cosas muy raras. Hay un poco de miedo. Ay, 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 me congelo. Vamos a sentarnos aquí por si vienen nuestros compañeros. Y a disfrutar de una buena velada, ¿no? Porque al final es lo que cuenta. Vale, a ver. Si algo aprendí el año pasado es que hay que desayunar dulce de leche siempre, siempre. ¿Cuánto del 1 al 10 vamos a echar de menos este lugar? Que no puedo volver a casa. Es que está muy bonito, de verdad. Mira, mira, mira. Hemos hecho otra parada técnica, espero que se me escuche con el viento, para ver una de las localizaciones del final de la película de Revenant, de Alejandro Iñárritu, en la que sale Leonardo DiCaprio. No voy a decir en qué escena, pero para los que lo hayáis visto, es una escena del final. No sé si os suena, la gente que habéis visto la película, del final. Allá tenemos a Shep, y mirad también todo lo que tiene detrás, o sea, es que es espectacular. Y claro, lo curioso de esta película es que la gran mayoría de ubicaciones se filmaron en Canadá y Estados Unidos, pero se quedaron sin nieve y tuvieron que venir aquí a acabar de grabar la película. Está complicada la cosa, pero estamos intentando, bueno, estamos consiguiendo bajar al río. Épico. A todo esto, bro, estamos en agosto, ¿eh? No, yo no entiendo. Mirad qué preciosidad. Ya verás, mira, ven, míralo. Wow, wow. Está muy bonito. Qué bestia, tío. Es muy bonito. Qué mono estás con la nieve cayendo. Ay, me congelé la mano. Creo que en la escena los dos personajes caen por aquí y acaban como peleándose por aquí y acaban en el río. ¡Está nevando un poquito! Pues vamos en busca de más sitios. Vamos a hacer alguna foto. A buscar muchas más cosas, que el día es largo. No tan largo porque tenemos un vuelo a la una. Se ha de aprovechar al máximo. Me gusta esta vista de aquí, con la montaña de arriba que ahora no se ve, pero como va pasando las nubes, lo mismo en algún momento desaparece. Es el más pequeño que he visto en mi vida. O sea, es esa banda magnética y ya está. Realmente es un tiempo bastante jodido para volar, ¿eh? De hecho, cuando entramos en esta zona hay como muchos vientos. Fue complicado como aterrizar porque era como que había muchas turbulencias. Encima esto añádele ahora que hay un montón de temporal de nieve y que, bueno, joder, que la pista también está como semi helada. Pero imagino que en este lugar... Y ya entramos al vuelo. Es que vamos a ir derrapando. Bueno, necesario utilizarlo. Es que mirad esto, o sea, épico. Bro, épico. Está tirando un líquido de color verde. Está en el medio de todo blanco, ¿eh? Me parece que ya salimos. Lo veo un poco complicado, la verdad. Así que mejor cerrar los ojos y desear buena suerte. En tu puta vida, bro. En tu puta vida, en pleno así. A ver, pero ponte normal, bro, va. Static, 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 boy. Suéltala, suéltala. Cuidado, cuidado. Mírame con cara de mala hostia, Oliver.